Bueno, vamos a ver, la ponencia me ha puesto el nombre el lenguaje y política. Lo cual está bien, porque básicamente cuando hablas de lenguaje y política, lo que estás hablando es de la lengua del poder, que es... no os quiero haber escrito algo sobre ello en más de una ocasión, ¿no? En principio, todas las ideologías, y por ideología hay que entender el socialismo, el liberalismo no es exactamente una ideología, disponen de una idea prácticamente única a la que se supedita todo lo demás, que es la de la ingeniería social. Es decir, es la de cambiar por completo la sociedad y reconstruirla. Es decir, un ingeniero es el que construye algo que no existía. Simplemente es eso, un ingeniero de caminos, pues hace un puente que no estaba. Y para eso se las ingenia. El socialismo es la ingeniería social por antonomasia, pero no es la única, ojo, no es la única ideología, es la ideología, la gran ideología, la ideología con I mayúscula, y por lo tanto es ingenieril y constructivista. Si os fijáis, eso a lo largo del siglo XX fue así, y en el siglo XXI lo poco que llevamos sigue siendo así. Siempre parten de la idea de que lo que hay es malo, hay que arramblar con ello y hay que construir sobre sus cenizas algo nuevo. Claro, para reconstruir la sociedad o hacerla de nuevo, lo que tienes que hacer es cambiar las personas. Es el famoso hombre nuevo, ese del que hablaba el Che Guevara o del que habla cualquier comunista de los antiguos. Y para cambiar a las personas, lo primero que hay que hacer es cambiar el idioma que hablan. ¿Sí? La lengua, simplemente. Claro, no pueden enseñarnos otro idioma desde pequeños, un idioma concebido desde cero, porque obligaría a aislar a la población infantil desde el principio, que no viesen a sus padres y que solo se dirigiesen a los que ya conocen esa neolengua. La neolengua se tiene que construir sobre la lengua antigua, sobre las lenguas comunes, en nuestro caso, sobre el español. La función del politiqués es esa misma, es la de crear una lengua nueva, un nuevo lenguaje, un nuevo idioma, que vaya... que esté concebido por el poder para garantizarse la sumisión. El politiqués es, por decirlo de algún modo, es algo así como la neolengua precursora. Si tuviéramos que poner un ejemplo, diríamos que el politiqués de hoy es el español de mañana o el francés de mañana, porque es que el politiqués en francés se dirá politiquois. Existe en todos los países, no es una cosa exclusivamente nuestra. No penséis que, de hecho, la palabra neolengua se la inventa Orwell aplicada al inglés, lo llamaba el double speak, el doble hablar, ¿no? Que era un complemento inseparable del doble pensar. Mire, esto es un hallazgo que no es de ahora. Es más, los propios socialistas denuncian continuamente al capitalismo de emplear la neolengua. Hace no mucho tiempo los que... si buscáis de hecho neolengua en Google, veréis que gran parte de los artículos que hablan de neolengua hablan de la neolengua del capitalismo, que supuestamente ellos es una lengua, según ellos es una neolengua centralizada. En el fondo lo que están denunciando son los excesos del politiqués como lengua precursora, que ellos consideran que el capitalismo tiene voluntad propia. La idea del politiqués es, en principio, acuñar términos nuevos que suenen mejor. Ya está. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo clarísimo. Que, bueno, no sé, vosotros sois demasiado jóvenes. Los que tengáis más de 30 años o más de 40 lo recordaréis. Hay una palabra en español que es discapacitado. En perro flautés, discapacitado. Que se emplea de manera común y corriente cuando alguien es discapacitado. Pero cuando yo era niño se decía paralítico. Hoy, en cambio, decir paralítico es ofensivo, a pesar de que yo creo que no tiene ninguna carga ofensiva. Cuando veías un paralítico en la calle, lo decías, pues el señor está paralítico. Hoy, en cambio, decir paralítico es ganarte, no voy a decir la muerte civil, pero sí una censura de los que te escuchan. Tienes que decir discapacitado y muy probablemente dentro de 20 años decir discapacitado sea políticamente incorrecto, porque tiene las mismas capacidades. De hecho, la palabra para decir paralítico hoy en neolengua, en politiqués es discapacitado y en neolengua de la nueva sociedad es persona con diversidad funcional. Os lo digo para que os lo apuntéis porque os tocará decirlo. Tal cual. Es decir, que diversidad, que tiene funciones diversas. Bueno, la diversidad funcional sirve para mucho.
La cuestión es que habremos pasado en el lapso de mi vida de a un paralítico llamarle paralítico a utilizar tres palabras: persona con diversidad funcional. Si os fijáis, la neolengua va contra la economía del lenguaje, va contra el sentido común, pero eso no importa, porque tú la adquieres para que suene mejor y para obtener la aprobación de los demás, o por lo menos del poderoso. Como todos queremos o todos quieren estar a bien con el poder, pues bueno, lo que os pasaría ahora mismo si dijeseis paralítico en la mayor parte de ambientes: no es paralítico, ese señor no está parado, mira cómo se mueve con la silla, ¿no? Lo que más tememos es lo que piensen los demás de nosotros, y ahí la neolengua es extremadamente útil, por eso, y el poder lo sabe, es consciente de eso. Si yo creo una serie de palabras tabús o palabras policía, que la gente, el hablante común y corriente, se avergüence de emplearlas porque se considere que ha hecho merma en sí mismo, pues va a utilizar la palabra que yo le indique. Y ese es esa es la razón de la existencia de la lengua política. Si os fijáis, os he dicho la discapacitada, pero hay muchísimas más. Generalmente son todas largas. Hay una forma que es poner en valor que en España hace 20 años no la decía nadie. Hoy, en cambio, se utiliza para todo. Hay que poner en valor tal cosa, que poner en valor es dar importancia. No significa más que eso, ¿eh? Pero si empezaron a decirlo los políticos, o luego pasa a los tertulianos, a los periodistas, un día te lo dice tu madre y dices: ya estamos jodidos, y ahora tengo que decir poner en valor para cualquier tontería. Estos términos nuevos son curiosos porque, si os fijáis, algunos los hemos asumido ya se han filtrado, llevamos de politiqués moderno. Hubo politiqués en el franquismo también, no nos engañemos. Claro, es que ese politiqués quedó acabado, cerrado, y se empezó en el año 77-78 a crear un politiqués nuevo. De hecho, estamos ahora mismo en un momento en el que el politiqués de la transición o del régimen está dándose por antiguo y estamos creando un politiqués nuevo, que sería pues el errejonita, que es el alumno más aventajado de la nueva lengua. Un ejemplo: visibilizar. Visibilizar simplemente es hacer visible, mostrar algo. Yo os voy a visibilizar la grabadora. Estoy enseñando la grabadora. La palabra visibilizar, o el verbo visibilizar, se utiliza para todo. Hay que visibilizar los problemas de no sé qué. Hay que visibilizar los complejos de tal. Hay que visibilizar esto, visibilizar lo otro. ¿Cuántas veces habéis leído la palabra visibilizar en el último año? Son tantas que ni os acordáis. Se me ocurre otra, por ejemplo, empoderar. Empoderar, clarísima. Empoderar, aunque esa es de nuevo politiqués, y por cierto, está cogida del inglés, tanto que Students for Liberty la está utilizando aquí en este cartelito. Empowering no sé qué pone ahí. Es para cortarles las pelotas a los tíos que la pusieron, porque están utilizando la lengua del enemigo. Eso de empoderar. Es feísima, además, la palabra, ¿no? Sí. Otra, por ejemplo, sería otra que yo no sé todavía lo que significa, que es gobernanza. La primera vez que se la oí fue en 2008 a Zapatero, y todavía no he tenido, no sé qué significa. Y lo he ido a buscar en el diccionario, pero tampoco me deja claro, porque son definiciones larguísimas. Gobernanza es, o vendría a ser, por lo que yo entiendo, que cualquier cosa que haga un político es cojonuda. Es gobernanza, estamos hablando de asuntos de gobernanza. Gobernanza general, al extremo que se lo lleva a las empresas, y ahora se habla de gobernanza corporativa. ¿Qué gobernanza corporativa? ¿Que no trates mal a los empleados? Eso es una obviedad. Bueno, pues lo llaman gobernanza. Os digo que esas son palabras creadas ya y que tienen curso normal y que se utilizan en nuestro día a día. Lo que digo de visibilizar, lo habéis leído tantas veces en el último año, lo habéis oído tanto que no podéis contarlas. Si lo hubierais oído una vez, os acordaríais. Sí, coño, claro, fue aquel capullo que me dijo eso de visibilizar que me llamó la atención, porque lo oísteis una vez, pero no, lo oís muchas veces, luego son palabras de uso bastante corriente. Así, de una manera general, podemos decir que a estas alturas nos encontramos en este momento preciso, no solo en España, sino también en todo Occidente, en un momento álgido de la guerra de palabras que lleva sosteniendo la humanidad desde sus orígenes, por lo menos desde que existen las palabras. Por eso estos temas despiertan interés. Estamos creando una nueva lengua, bueno, se está creando una nueva lengua, de que nos sorprendamos, esto de empoderar, por ejemplo. En prácticamente todos los ámbitos de la vida se han creado palabras nuevas o formas nuevas. Hace no mucho tiempo leí que al recreo lo quieren llamar segmento de ocio. Esto es tal cual. Vimos el otro día la guía del... El otro día, de semana y media, lo quería llevar en la poda noticia del podcast, pero se me olvidó. La guía del lenguaje no sexista, creo que era, o algo así, de la Junta de Andalucía. Era absurda por donde la cogieses. No puedes decir alumnos, tienes que decir alumnos, perdón, alumnas y alumnos, y cosas por el estilo. Bueno, un día esto lo llevaré en el podcast y me cachondearé un poco de ella.
Decía Hobbes, no sé si habéis leído el Leviatán, si no lo habéis leído no lo leáis porque es un coñazo, y podéis encontrar por ahí las citas, los libros de filosofía en sí son aburridísimos. Él decía que una de las cometidos del Leviatán, el Leviatán, ese personaje que es el central en el libro de Hobbes, el Leviatán, uno de sus cometidos era definir el significado preciso de las palabras. Esto Hobbes lo decía en el siglo XVII. Para que os hagáis una idea que no es de ahora, es de siempre. Lo único que ahora las palabras circulan a mucha más velocidad. Si tú quieres que alguien diga empoderar, te cuesta año y medio. Hasta que te aparecen aquí y te ponen lo de empoderar. ¿Vale? Y hasta que pasa a la lengua común. Y hasta que un buen día te va a venir tu hijo y te va a decir, papá, yo es que lo que quiero es empoderarme. Y me parece que a mí me va a tocar padecerlo. Eso que se ha librado mi padre. Bien, en España el politiqués nuevo lo crea Zapatero, o se crea en los tiempos de Zapatero. Eso los que tenemos edad nos acordaremos cuando empezamos a oír ciertas palabrejas que no habíamos oído nunca y que hacíamos mucha coña de ellas. Bueno, son palabras de uso común hoy, por más que nos pese. Tan de uso común que las utilizamos muchas veces sin querer, porque la lengua tiene una capacidad de filtrarse en nuestra mente que es acojonante. Mira, hablamos lo que decimos las mismas palabras que oímos a los demás. Y esto pasa, por ejemplo, si nos vamos a vivir a México. A la vuelta de 10 meses estamos hablando como los mexicanos, o utilizando sus palabras. Básicamente porque queremos ser aceptados y queremos que nos entiendan. Entonces, el politiqués, o mejor dicho, ya el politiqués convertido en nueva lengua, en neolengua, lo tiene muy fácil. Ahora, con Podemos, es decir, 10 años más tarde, ha alcanzado, por decirlo de algún modo, el periodo clásico. Lo tenemos delante. Si el zapaterismo fue el periodo temprano, hoy estamos en el periodo clásico. Lo que no sé es cuál protagonizará el periodo tardío de todas estas palabras, porque lo mismo que nacen, se desarrollan, tienen uso, se desgastan y hay que cambiarlas por otras, y hay que sustituirlas. El tema es que Podemos fue muy consciente, o los líderes de Podemos fueron muy conscientes de esta historia desde los orígenes. Es decir, no fue una cosa accidental o tomada prestada. Los socialistas del año 2004 básicamente se dejaban llevar por lo que había. En el caso de Rejón and Company, ellos lo sabían desde el principio y empezaron a hacerlo de manera voluntaria e intencionada. No sé si conocéis a Ernesto Laclau, habréis oído hablar de él. La mujer, ¿no? Chantal. Bueno, Chantal también, que es otra, era otra. Bueno, Laclau murió hace un par de años. Pues Laclau, si Hobbes no hay quien se lo aguante, lo de Laclau es para meterse un tiro, sinceramente. Es decir, yo creo que, enlazando con lo que se hablaba en la anterior ponencia, creo que es mejor matar a un cerdo que leerle a Laclau. Así os lo digo. Es una cosa, de verdad, insoportable. Una especie de ensalada. Así luego les entiendes que estén todo el día de mala hostia. Si con las mierdas que se meten es normal. Claro, les veis esa cara de preocupados que tienen. No, es que el podemita medio es un tío angustiado. Sí, con siempre con las castas, en serio, hasta aquí. Parece que parecen Atlas con el mundo encima, ¿no? Bueno, y en esto influye que en lugar de leer cosas agradables, pues leen basurilla de este estilo. Claro, basurilla que va cargada de veneno, no lo olvidemos. He cogido un textual de Laclau en el que dice, que es fantástico, que dice, os lo voy a leer para que veáis que no me estoy inventando nada. Dice, una forma de denominación lo suficiente, dice que había que emplear, o que hay que emplear en el nuevo socialismo, una forma de denominación, es decir, de nombrar a las cosas, lo suficientemente laxa como para dar cuenta de todas las demandas en conjunto, pero de ninguna en particular. Es decir, las palabras no tienen que significar nada. Tienen que estar totalmente vacías de contenido. Y tú ya se lo llenas. Y lo puedes cambiar. Es algo así como el cartucho de tinta de una impresora, un cartucho rellenable, que lo mismo le puedes meter tinta roja, que tinta azul, que tinta negra. Le puedes llenar de tinta hasta arriba o dejarla de tinta hasta la mitad. Esa es la palabra de la neolengua perfecta. Él lo llamaba significante flotante. Efectivamente. Que ya de por sí es un concepto muy flotante. Puede ser cualquier cosa. Claro, la ventaja de este hallazgo maligno de Laclau, os dais cuenta que estos tipos quieren hacer del mundo un lugar infinitamente peor y lo dicen abiertamente. Es decir, nos quieren convertir en bots al servicio de los políticos y del poder y lo dicen. No se cortan en lo más mínimo. Es decir, él está diciendo, dando consejos a sus seguidores o a los que vayan a hacer política en su nombre,
cuáles son las tácticas y las técnicas que tienen que utilizar para que pasen desapercibidas. El tema, y en esto la Clau lo vio muy bien, una palabra que está vacía de contenido o semivacía puede ser aceptada por todos. Probablemente, y esto lo veremos ahora, con las os he preparado una lista de sustituciones errejonitas, la palabra proletariado no la acepte mucha gente, por las connotaciones que tiene. En cambio, la palabra gente, redenominada, ya la podemos aceptar todos, ¿eh? La puedes aceptar incluso aunque tengas 10 mansiones, bueno, aunque seas el Wyoming, que tiene 21 pisos. Tenemos que proletariado viene del tipo que solo tenía su prole, ¿verdad? Y bueno, y sus dos manos. Claro, el marxismo estaba lleno de palabras que no eran aceptadas por la mayor parte de la sociedad. En cambio, si a esas palabras las retiras de la circulación, las mandas al cementerio, agarras palabras de la lengua común y las redenominas o las resignificas, ya son otra palabra que les encanta, transversales. Ya valen para todo el mundo. Y si os fijáis, los dos primeros años de Podemos, el primer año fue eso. ¿Quién no ha llegado a casa y le han dicho, pues oye, estos chavales no... A un amigo o tal, le dices, bueno, sí, es normal, si lo escuchabas en la televisión o lo oías por la radio, o lo leías en el periódico, decías, la música que suena agradable. Realmente no están utilizando ninguna palabra policía. Es algo que no llama la atención. Y eso fue gracias a que ellos lo sabían del poder de las palabras y lo emplearon de manera muy sabia desde el principio. Eran muy, muy, muy extremadamente conscientes. Y además decidieron que el significado se lo iban a poner ellos. No iban a hacer como hacen otros, que permiten que el significado se lo ponga el de enfrente. Si tienes que dotar de significado una palabra, pónselo tú al menos. No permitas que el otro nombre el mundo. No sé si me entendéis. El que eso es una cosa muy típica de los liberales. No sé si es por complejo o por estupidez o porque solo pensamos en cómo ha cerrado la bolsa. Y al final resulta que el tipo que nos quiere esclavizar nos está poniendo el nombre a las cosas. Y antes de que nos demos cuenta, pues resulta que el mundo se llama como se llama porque el cabrón que nos quiere quitar las acciones que nos preocupaban tanto ha decidido que la palabra acción es una palabra tremendamente negativa. Es más, que la palabra acción no tiene que existir. Y llegado un momento, si dispone del poder, puede hacerlo. ¿Os imagináis, no lo sé, a Miguel Urbán, el de izquierda anticapitalista, de presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores? Podría llegar a serlo, ¿eh? Si llegara a serlo, podría ser nombrado por esa agencia reguladora. ¿Qué creéis que haría con el mercado de valores? Pensadlo. Por suerte creo que no hay ningún inversor aquí, porque si no se habrían empezado a mear ya. ¿No? ¿Qué creéis que haría? Probablemente cerrarlo o hacerlo tan imposible de trabajar en él que la Bolsa de Madrid se convertiría en una reliquia pleistocénica. Podría meter problemas, regulaciones, tasas, tal. No habría manera de cotizar como pasó en la Bolsa de Estocolmo, que prácticamente cierra en los años 80. Porque cayó un tío de estos a regular el mercado sueco. Se fueron todas las empresas a cotizar a Londres. Les metió una tasa a Tobin, un no sé qué. Mire, estas cosas al final tienen... cuando te estás preocupando de cosas que no tienen tanta importancia, el adversario se está preocupando de cosas que sí la tienen. Y además van a largo plazo. Hablaba de Rejón porque este hombre tiene una habilidad pasmosa para inventar y hacer traslaciones semánticas. Es el puto maestro de las palabras. Y os lo digo que le he tenido delante, que sé lo que me digo. Yo creo que es el mejor dotado de todo aquel partido y en general hoy por hoy de la izquierda española. Para emplear la lengua siempre en su beneficio. Y además, como lo dice con esa seguridad y ese aplomo, los periodistas, que suelen estar por lo general acomplejados de los políticos cuando debería ser al revés, en un país que nunca ha tenido en gran estima la libertad de prensa, el periodista siempre se ha sentido deudo del político y se considera que está por debajo. Esto no pasa, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde un periodista moralmente se considera por encima. El político está bajo sospecha y el informador no. Aquí ya sabéis que es al contrario. Si quieres convertirte en un paria prácticamente perfecto, en España los medios... Sed como yo. Ya está. No hace falta más. La recomendación. ¿Queréis ser unos parias?
imitadme. Es decir, meteos con todos, no les respetéis, faltarles el respeto sistemáticamente, cachondearos de ellos, tal. Decide a la gente que no vote, que todos son malos, tal. Bueno, en Estados Unidos, en cambio, alguien de mi estilo prospera. Pero porque allí la libertad de prensa la tienen en muy alta estima, aquí en muy baja. Entonces, esto os lo decía porque los políticos, los periodistas españoles, cuando han visto a este hombre, se han quedado totalmente superados. He dicho, joder, ¿qué palabras utiliza? ¿Cómo ha conseguido redefinir el marco? Al punto que yo tengo por costumbre apuntar estas cosas para que no se me olviden. Y os he recopilado, tengo un documento de Word donde voy metiendo palabras raras. Luego diréis, joder, pues, ¿cómo escribiste el diccionario perro flauta? Pues gracias a la libreta. Si no, estas cosas se pasan. Os he sacado unas cuantas de las sustituciones arrejonitas, porque claro, no siempre puedes estar inventándote palabras nuevas. La capacidad de absorción del cuerpo social de palabras nuevas, de neologismos, es limitada. Muchas veces tienes que hacer vaciados y rellenados. Os he puesto el caso de proletariado, que se convirtió en gente. También se ha convertido en los de abajo. Esa era más monederita que rejonita. Otra que tienen, otra sustitución para decir proletariado, es los sectores empobrecidos. Lo habréis oído centenares de veces. Cuando quieren hablar de la gente, no, los sectores empobrecidos, tal cual. La mayoría social. La mayoría social. Por ejemplo, si quieren decir capitalistas, como la palabra está muy desgastada porque estos tíos la han utilizado de manera intensiva durante 100 años... y ya hacíamos coña de ello, del capitalista, si esto es culpa del capitalismo, tal, pues la han tenido que sustituir por otras. Ahí teníamos, pues tendríamos los de arriba. Cuando Monedero dice, es que los de arriba, tal, es que los de arriba, o oligarquía, que aquí es una palabra que se empleó mucho en el pasado, se dejó de emplear durante 50 años, y claro, está limpia. Ya ha pasado su purga. Sin cambio, si oligarquía la utilizas en Latinoamérica, sí está desgastada. Pero aquí no, aquí ya se dejó de utilizar aquello de la oligarquía. Otra sería que la están utilizando mucho ahora las élites. Para todo ya es élite. Cualquier cosa, ¿qué tal? Estos son, ¿qué son las élites? Más sin definir. Entonces, lo que entendíamos nosotros por élite, ojo, una sociedad necesita élites. Yo, desde luego, si voy a que me operen, no quiero que me opere un carnicero, quiero que me opere un cirujano. Es decir, que es la élite, coño, que sepa operar. Si cualquier cosa. Si quiero arreglar la caldera de mi casa, quiero que venga un especialista en eso. No que venga el jardinero y me cambie la caldera porque me va a armar. Las élites, insisto, son necesarias, pero bueno, ellos ya la han redenominado, lo de la élite, y la élite es todo el que manda. Otro concepto complicado para ellos era lucha de clases, porque va cargada de negatividades. Bueno, pues ahora dicen lo de tensiones históricas. Cada vez que quieren hablar de eso, empiezan a hablar de las tensiones históricas. Otra palabra que no pueden emplear porque está hiper desgastada e hiper maldita es revolución. A que no lo habéis oído ni una sola vez. Es una cosa que curiosamente les llama la atención en Sudamérica. Te dicen, pero podemos no hablar de la revolución. Cosa que en Venezuela sí se hacía directamente. No, ellos utilizan la palabra cambio, utilizan motor del cambio y ya, en un hipercombo de estos podemitas, pasión política como motor del cambio. Eso es la hostia. Eso no es de Guadalajara. ¿Lo dicen? ¿El qué? No es de Guadalajara, el cambio. Sí, de Obama, por eso te digo que... Bueno, pero cambio se ha usado en todas las campañas, el PSOE, el PP... No, no, pero en este cambio, el cambio es un cambio radical. No es vamos a cambiar unas cuantas cosas. Hombre, un cambio real, ¿no? Un cambio, es decir, el os vais a cagar. Es decir, lo que venga después de esto no tiene nada que ver con lo anterior. Lo que venía era una revolución, pero claro, la palabra revolución no puede utilizarla. Clase media, que también está desgastada, pero en su perjuicio, clase media tiene una buena imagen, pero entre los malvados liberales. Cuando decimos, no, lo que aspiramos es una sociedad de clase media, de propietarios, de tal, pues la tienen que redefinir y su redefinición ha sido, aquí no se han roto mucho el coco, hablan de sectores medios. Sectores como si fuera la memoria un disco duro, ¿no? Que no son los sectores medios, cuando empiezan, los sectores medios en España están depauperados, lo utilizan con bastante frecuencia. Otro término que era muy caro al antiguo marxismo era el de burguesía. Si veis, nadie la utiliza aquí ya. Burguesía. Bueno, yo he cogido un par de ellos que dicen actores dominantes o actores tradicionales. De verdad, mirad el periódico ahora a partir de ahora y veréis cómo estas palabras se utilizan tal cual y se utilizan mucho, a diario. Parece que cuando tienen que construir un discurso o escribir un artículo,
parece que tienen un manualillo como este pegado aquí. A ver, tengo que decir burguesía, ¿cuál es el? Un vademécum. Pero no vais a encontrar la palabra burguesía. De hecho, estas cosas cabrean bastante a los marxistas tradicionales tipo los de Izquierda Unida. Dicen, joder, nos han desgraciado todo este lenguaje los ortodoxos. Les joden muchísimo. Nosotros aquí llevamos todavía un siglo diciendo burguesía, capitalismo, proletariado, y vienen ahora estos tíos y nos lo cambian. Y además por palabras generalmente larguísimas. Otra, esta me encanta. El revolucionario, moral, el protagonista del cambio no puede ser el cambiador. Mirando de esa manera, ¿verdad? Que pues nosotros vamos al cambio y nosotros somos los cambiadores. Básicamente porque en castellano, en español de España, cambiador es donde te vas a probar las prendas en el Zara. ¿Vale? Entonces, tendrían que vaciar eso de significado y llenarle un cambiador. Aparte, tampoco suena muy bien. Entonces, esto anduve buscándolo. Si en la revolución es el cambio, ¿cuál es el revolucionario? Pues el revolucionario he encontrado dos. Uno es el tradicional movimientos sociales, que es un clásico, inmortal, por cierto. Y el otro es, que este es nuevo, se llaman minorías ruidosas. Os he cogido frases completas para que veáis que están en su... A ver, ¿qué es un revolucionario? Un revolucionario, esta frase es real, ha sido pronunciada y no se ha estremecido el infierno. Que decía, dice literalmente, los revolucionarios, es decir, los que están a favor de ellos, son sectores empobrecidos por la gestión regresiva y oligárquica de la crisis. Esto es real, esto se ha dicho. Es decir, los revolucionarios. Otra fue gente que recobra la ilusión por lo común. Otra más, gentes, eso es muy de tío Manolo, de la gente esa, gentes que celebran juntas y se proponen metas compartidas. Han tenido que, literalmente, han saltado las tuercas. Esto es muy religioso también, ¿no? Esto de... Es que el componente religioso es muy importante. Otra, lo que están proponiendo, si os fijáis, ahora en los pactos, llevan 3 meses haciendo contorsiones para no decir las dos palabras Frente Popular, que es lo que ellos están diciendo, ¿no? Queremos gobernar con el PSOE, con los de En Común no sé qué, con el Compromís, con todo el perro flauterío. Pero no pueden decirlo así. No pueden decir, vamos a montar un Frente Popular, que es lo que se llamaba en los años 30, se llamaba con tanto orgullo que lo llamaban así, vota al Frente Popular. Bueno, pues ellos no pueden decirlo porque saben que Frente Popular, por lo menos en España, es una dos palabras cargadas de negatividad. Hostia, después de que ganó el Frente Popular, aquí hubo 3 años de guerra. Por mucho que digan, no, pero la guerra fue culpa de Franco, sí, lo que quieras, pero no deja de ser que fue un precedente de la guerra. Y no tiene una imagen muy buena. Entonces, para lo del Frente Popular, es donde han encontrado, es a lo que aplican siempre la palabra transversal. Cualquier iniciativa transversal significa transversal para ellos. No, esto es estamos hablando de una iniciativa transversal, de lo común, de tal, Frente Popular. Y si se lo dices a la cara, si son un medianamente listos, saben que les has pillado. Es más, si tenéis, como estáis en la universidad y andáis, es decir, que vagueáis todo el día y tenéis oportunidad de discutir, es lo que hacía yo en la universidad, vaguear. No sirve para otra cosa, no nos engañemos. Y tenéis oportunidad de discutir y os empiezan a soltar palabrejas de estas, decídselo. Es decir, levantarles el velo. Sin miedo, no pasa nada. Si a fin de cuentas los que están dando patadas a la lengua son ellos, no nosotros. Yo procuro utilizar las palabras con el significado que tienen, no con el significado que me gustaría que tuviesen. No sé si habéis escuchado a Huerta de Soto en esas clases que le grabé yo hace años, que cuando dice que cómo debemos llamar al capitalismo. Joder, capitalismo. Ya está. Porque vamos a buscarnos eufemismos. Primero porque el capitalismo reúne, desde el punto de vista teórico y de comprensión general, la lengua está para entenderse. Reúne lo principal. Significa que es un sistema basado en el capital como centro. Y luego además la gente lo entiende así. Que lo han cargado de negatividad, lo que tú quieras, bueno, pues nuestro trabajo es quitarle todos esos elementos negativos. Ayn Rand, por ejemplo, cuando habla del capitalismo, el ideal desconocido, tampoco se rinde. Os lo digo porque yo, desde que tengo recuerdo siempre de... No podemos utilizar la palabra capitalismo, sino hay que decir libre mercado. Sí, pero el libre mercado es como demasiado economicista. Sí, claro. Bueno, el libre mercado forma parte del capitalismo.
Otro de los temas que ha traído, que trae la neolengua implícita, que ya estaba en el zapaterismo, en esa fase precursora, es la emotividad. Es decir, el lagrimeo. Hay un libro cojonudo de Santiago González, el periodista del Mundo, el columnista, bueno, pues mi columnista favorito, que se llama Lágrimas socialdemócratas. Es un libro de ahora 4 o 5 años. Santiago escribe como Los Ángeles, entonces da gloria leerlo. A diferencia del libro ese de Hobbes y los de la Clau, no los leáis, pero el de Santiago González tenéis que leerlo. Bueno, que él habla del desparrame sentimental del zapaterismo. Lo que no se imaginaba Santiago González era lo que iba a venir después. Si aquello fue un desparrame, esto es una licuefacción. Y lo hemos visto, no sé, yo lo he llamado o lo he denominado la cursilería descamisada. Porque han llegado unos extremos de cursilismo y de afectación que a mí me hubieran parecido imposibles hace solo 5 años. Ya me hubieran parecido excesivos. Hubiera pensado que la gente no los hubiese aceptado. Pero los acepta y encantados. Y es más, esta cursilería se ha traspasado a otros partidos. Por suerte, con no mucha fortuna, es decir, porque no están tan dispuestos a ese desparrame sentimental, pero se está traspasando. Esto es Chantal Mouffe, la mujer de la Clau, decía que, este es textual, decía que había que promocionar el papel crucial de los afectos en la construcción de las identidades políticas. Yanela, te estoy viendo venir. Ya sé que de los afectos os suena a Calisto el perro flauta, que los afectos... Si habéis visto, es un vídeo que tengo colgado, que sale un tío ahí diciendo que lo importante es que él tiene una renta básica porque es que los afectos a alguien se los tiene que pagar, ¿no? Bueno, la idea esa de los afectos... Oye, que... Vosotros. Joder, Calisto el perro flauta, hablando neolengua pura, ese vídeo es del año 2004. Un precursor, ¿no? Básicamente. No. Este tío era poco menos que un profeta. Sí. Calisto el perro flauta, natural de Málaga, era un profeta, porque está hablando en 2004 la lengua de uso común en 2016. Pero yo en Málaga le ponía una calle. Así te lo digo. Espérate que no lo valore. Bueno, otra frase respecto a esto de los afectos y la cosa esta del lloriqueo. Esta es de Monedero. Esta se la cogí de una entrevista. En la que Monedero decía, tiene muchas, de hecho. Monedero tiene muchísimas, es un muy... artista. Sí. Dice, una de las cosas más hermosas que ha logrado Podemos es que la gente ha vuelto a llorar en los mítines. Claro, yo no he ido a mítines a cubrirlos profesionalmente, pero nunca he ido a un mítin voluntariamente. Y si yo voy a un mítin, pongamos, a los 22 años y vuelvo a casa y le digo, vuelvo, envuelto en lágrimas, me diría mi madre, me dijo, tan pegado. Claro, te vas al mítin allí y vuelves llorando, ¿no? Es más, asociamos las lágrimas normalmente pues a emociones fuertes o a que nos han fosteado, nada más. O a que pues, te hace llorar tu novio, o lloras porque se te ha muerto un ser querido. Pero llorar porque un político te hable de, no lo sé, de que hay que subirle los impuestos a los ricos, ¿es verdad? O de que hay que nacionalizar la banca. Claro, si luego nos vamos, ¿lloráis por qué? ¿Por esto? ¿Por cosas tan prosaicas? Si vamos al planteamiento de la nueva izquierda, no se me ocurre cosa más materialista y menos más ayuna de épica. Pero en cambio la gente efectivamente lloraba en los mítines, no muchos, Monedero también exagerado. Pero sí el emocionaje ese, dándose besos, tal, bueno. El pacto del beso, ¿no? Querían llamar ahora al acuerdo. Lo de somos una fábrica de amor. El chusco que se dio con Domènech, con el catalán ahí en el Congreso de los Diputados, eso estaba por supuesto que organizado y orquestado antemano. A mí de primeras no me salí dando besos a la gente por ahí, ¿vale? Si me voy a dar es porque voy a darle un uso político a ese beso, que se vea, sabes que están ahí las cámaras, la prensa, los gráficos, tal, que al día siguiente, que además la información es continua y están los medios en internet y los tuiteros deseando llevarse la foto. Es como lo de ayer, que se pusieron así, ¿no? Como si fueras una asamblea del 15M. Sabían que la foto cada vez les es menos, tiene menos impacto. Claro, también es verdad que han ido muy lejos. Coño, nos meten un bebé y en el Parlamento el primer día. A partir de ahí va a ser todo cuesta abajo ya. Bueno, lo intentaron con el beso ya... es decir, el nivel de gore que tienen que ir metiendo, de gore sentimental que tienen que ir metiendo en el Congreso, tiene que ser cada vez mayor. Y eso lo tienen... Yo creo que están metidos ahora mismo con esta historia
para ver cómo mantienen este ritmo emocional alto. Porque de lo que se trata es de sustituir la razón por la emoción. Y no hay más. Y detrás de todo, de la llantina en los mítines, del somos una fábrica de amor, de te doy un beso aquí, un beso allá, nos queremos, la carta famosa en la que Pablo explicaba por qué había decapitado al otro, al Sergio Pascual. Os quiero, le dice yo, pero ante todo tal, os quiero. ¿Os imagináis? ¿Qué os digo yo? A Adolfo Suárez, explicando qué haces a un ministro, haciendo una carta abierta al resto de ministros y que sepáis que os quiero, que no sé qué. Bueno, pues en los años 70 hubieran pensado que ha perdido la cabeza. Bien, esto que consigues, si tú has conseguido sustituir la razón, la emoción por la razón, ya no tienes militantes, lo que tienes son feligreses. Fuera. Y a los feligreses se los convence a través de las palabras. Palabras de salvación, salvíficas. Y los ritos también, ¿no? Claro, sí, bueno, y todo el ritual. No sé si has visto el vídeo ese que están todos en un descampado, en un círculo, todos abrazados y diciendo sí se puede, elevando el tono hasta que al final parece que va a bajar Pablo Iglesias. Sí. Yo cuando vi ese vídeo a mí me asustó bastante. La ventaja del feligrés sobre el militante es al feligrés tú no le pides creer, no le pides saber, no le pides conocer, al feligrés le pides creer. Ya está. Es no me preguntes por qué. Vamos a gastar en esta legislatura 96.000 millones de euros. Disculpa, Pablo, ¿y de dónde los vas a sacar? No, esto no viene al caso. Tú tienes que creerlo. Es un poco lo que hemos visto en Venezuela, que es un... Bueno, en Venezuela hay una neolengua oficial ya, porque esas palabras son oficiales. Y si un periodista se las salta, si pone la palabra maldita, por ejemplo, inflación en el periódico, te meten un proceso, te meten un juicio, ¿eh? Esto no es broma, sí, literal. No puedes hablarla, ni decir la palabra. El año pasado en Guatemala vinieron dos venezolanos que han escrito, vinieron a Marro, que habían escrito un libro que se llamaba La neolengua del poder en Venezuela. Creo que está disponible, el año pasado todavía no estaba en Kindle, pero ya está disponible en Kindle. Es un librito, así que es una delicia, de cómo en un país normal y corriente, donde se hablaba español normal, el de allí, han conseguido crear un español paralelo, que hoy ya es de curso obligatorio y de curso forzoso, porque ya se ha impregnado en las leyes, en todo. Un poco lo que querían imponer o que quieren imponer la Junta de Andalucía, de que no puedas decir alumno solo, que tengas que utilizar alumnos y alumnos y cosas así. Es que cuando todo esto ya pasa directamente a la legislación, se convierte en legislación vigente. Y ya sí que no puedes hablar como quieras, ya te expones a un castigo. Bueno, ya voy a terminar porque me quedan 7 minutos. Os he preparado un pequeño diccionario poemita para que lo veáis venir, que son cosas reales que han sido pronunciadas en algún momento, cuando no en muchos momentos. Por ejemplo, un podemita, cuando le sucede algo a ellos, no se les imputa. La imputación es una palabra negativa que solo afecta al contrario. Ellos utilizan dos variedades para decir que les han imputado: que están envueltos en un proceso burocrático o que están envueltos en un proceso administrativo. Y como si se fuesen a renovar el pasaporte, vamos. Lo que le pasó a Bódalo, por ejemplo, estaba envuelto en un proceso administrativo. Te vaya la policía a prender a casa y te esposa y tal y cual. Otra, el nepotismo, del que están abusando de una manera exagerada en los últimos meses. Esto es real, esto fue pronunciado, ya que era un simple procedimiento que no comporta dinero público sustraído ni genera perjudicados. Esto fue dicho en el Ayuntamiento de Madrid. Sí, termino ya. La opacidad, ¿os acordáis que hablaban siempre de que la vieja política era opaca? Bueno, ellos no son opacos, ellos son confidenciales. Mire, si tiene una reunión cualquiera de ellos en un restaurante caro, por supuesto, con otro político, no es una reunión opaca, ni hay opacidad ninguna, hay confidencialidad. ¿Y cómo no van a tener derecho a la confidencialidad? Si eso mismo lo hace el otro, por supuesto, hay opacidad. Otra que es muy, muy buena es la de scratch. O boicotear a la gente, es decir, acosar, lo que es una cosa que, por cierto, se les daba bastante bien. Bueno, el acoso al que no piensa como tú, puede ser, si lo hacen ellos, ¿entiende? Esto es solo aplicable a ellos, o a los que están dentro de esto. En neolengua sería empoderamiento ciudadano, sería democracia 2.0,
O sería simplemente miedo cambiando de bando. O el jarabe democrático de los de abajo. O jarabe democrático de los de abajo, efectivamente. Que es, claro, la palabra político está llena de mierda, con toda la lógica, porque ser político es ser un servidor del maligno. Eso lo sabemos todos, especialmente los liberales. Pero ellos además habían llenado la palabra político de significados muy malos. Entonces, claro, no pueden ser políticos. ¿Qué son? Cuando se les pregunta. Servidores de la ciudadanía. Bueno, activistas sociales con vocaciones de servicio público. Ojito al parche. Cuando les criticas, tú no estás haciendo una crítica o expresando una disensión. Estás practicando el discurso del miedo. Es decir, cada vez que hay una crítica, no, es que este tío está practicando el discurso del miedo. Oye, que simplemente he dicho que habéis dado un contrato mal dado en no sé dónde. O que este tío va a la cárcel porque ha fosteado a un concejal de la oposición. No, no, es que está practicando el discurso del miedo. Y ya termino. Cuando alguien les alaba, el que sea, es simplemente la voluntad democrática del pueblo libremente expresada. Bueno, con esto ya termino porque se nos acaba el tiempo. No sé si da tiempo a alguna pregunta. Podemos hacer una y, por favor, muy corta. Una, muy a ver. Corta. Bueno, una cosa que está viendo es preguntar especialmente los privilegiados y las élites extractivas y cargos de justicia social. Élite extractiva ya existía, esa no se la inventó él, ¿eh? He puesto errejonismos puros. Me dejas tu opinión acerca de si tú crees que la gente también los ve, o si yo llevo siguiendo mucho tiempo en los programas televisivos, ¿no? Y sobre todo en la época de elecciones y ahora durante que a ver primero utiliza él. Nosotros hacemos política, no politiqueo, el otro el gobierno de progresismo y reformismo, y el otro los arriba los trabajos, y la gente, a ver, supongo que sí, pero la gente se da cuenta de que están utilizando esto como mantras y que van y dicen eso solo y les da igual lo que le pregunte. Le puedes preguntar 8.000 veces, te van a responder lo mismo, es como automático. Yo creo personalmente que la mayor parte de la gente no les termina de colar, porque más se han pasado, han metido una sobredosis. De ahí que estemos hablándolo. Si hubieran sido un poquitín más moderaditos, no lo hubiéramos advertido. Pero esto es como si a un cuerpo sano o medio sano le enchufas dos inyecciones seguidas. Pero al final se da cuenta de que le has pinchado. Pero bueno, oye, que terminamos ya, que me dicen que no hay más tiempo. Gracias por venir, gracias Fernando.